¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo en Dead by Zone. Me está petando los oídos. Creo que está altísimo esto. Creo que está altísimo. Pero bueno, vamos a saltar la escenita. Estamos grabando el siguiente capítulo de los playoffs. Recordad que se perdió el primer capítulo. Ganamos a... ¿cómo se llamaba? A Fizzo, creo que era. Por 25 a 20, si no recuerdo mal. Me empataron en el último segundo. Quedamos 20-20. Y en el último segundo, que fue cuando me empataron y demás, tuvimos que jugar una muerte súbita, que por suerte puntué demasiado rápido. Y conseguimos pasar a la siguiente ronda del playoff. Vale, vamos a cargar la liga lo primero. Esto está altísimo, no sé si se me va a oír demasiado bien, gente. Lo tengo petando, pero bueno, vamos a elevo la voz y ya está. Vamos a cargar la partida, a ver si estaba en este emulador. Ahí está, perfecto. Vale, y tenemos que mirar a ver cuál va a ser el siguiente. Este manager lo voy a pasar. ¿Cuál va a ser el siguiente rival? Porque no lo miré la última vez. Es contra los Harlequins. Los Harlequins que yo recuerdo era uno de los mejores equipos de toda la liga. Así que vamos contra... eran los Harlequins y Penalequins, me parece. Así que vamos contra los Harlequins. No he vuelto a jugar, no he vuelto a practicar desde el último vídeo, desde el último partido, que fue hace unos días ya. Así que a ver qué tal se me da. Vamos a ello. Tenía que haber practicado. No me acuerdo casi ni de los controles. Casi me cuela la primera. Vamos. Joder. Bloquea, bloquea, bloquea. Ah, ¿va a ser un cuarto sin puntos? Al palo, mierda. Y se me han movido los cascos. Uf. Bueno, va a ser un... La he visto adentro. O sea, va a ser un cuarto sin puntos. Joder, se la ha parado. Va a ser un cuarto sin puntos al final. Ha sido un cuarto sin puntos, 0-0. Hostia, pero se nota que los Harlequins no son como al equipo del anterior vídeo, que le metí 20, bueno, le metí 15 en el primer cuarto, bastante fácil. A este, joder, de hecho, yo creo que ellos han tenido más tiros que nosotros, así que está jodida la cosa. Vamos a seguir tal cual y a ver si consigo, a ver si lo consigo ahora, tío. Si no, gasto armas o algo. What the fuck. ¡No! Joder, vaya robo más tonto, tío. Vaya robo más tonto en defensa ahí. Vamos a saltar la repetición. Pierdo 0-5. En el segundo cuarto. Ya se me ha olvidado cómo meter puntos. Me cago en todo. Se me ha olvidado cómo meter puntos. No, no, no. Joder, se la para. Tío, no meto ni una. Y se la para otra vez. Quizás estoy tirando desde demasiado lejos o algo. ¡No! 0-10 ya, joder. No sé si es que estoy tirando desde demasiado lejos o algo. Debería haber practicado un partido antes. Debería haber practicado un partido. Se la para otra vez. Se la está parando toda su portero. No sé si es buenísimo o qué. O estoy tirando yo mal. Pierdo 0-10 al tercer cuarto. Está jodido, está jodido. Vamos a ver si puedo poner a alguien más rápido en punta o algo. O que tire mejor, porque creo que estoy... Es el que mejor tira. Sí, es el que mejor tira, pero el back del río este es más rápido. Es el portero justo. Le voy a poner a alguien que tire... Buah, no sé, lo voy a dejar así, es que no entiendo. Bueno, sí entiendo, pero me da pereza mirarlo ahora, tío. Necesito meter sí o sí. Es que tienen como demasiada defensa, tío. Cuando voy a tirar siempre o tengo a alguien delante. Siempre hay alguien delante, tío. No puedo... Tienen demasiada defensa. Tienen de... Casi me la curan ahí. Bien, joder, vale, venga. 5-10.
en el tercer cuarto. Tengo que utilizar las armas. Tengo que utilizar las armas. No sale la motosierra. Ahora. Vamos, motosierra. Ha durado muy poco la motosierra. Ha durado muy poco la motosierra. Tengo que empatar en este cuarto. Tengo que empatar. Tengo que empatar. Estaba a punto, pero no he conseguido empatar. Último cuarto, me gana un marcador muy ajustado, pero me gana de 5. Me gana de 5 todavía. Tengo que empatar y luego la muerte súbita. Vamos a ver la repetición. Me ha activado dos pistolas seguidas. O sea, he activado yo la mía antes de la repetición. Me ha activado dos pistolas seguidas. Que hijo de puta, ya he marcado puerta vacía porque había disparado a mi portero. No me jodas que vamos a perder aquí los playoffs. Y me activa la... Buah, esto es imposible ya, ¿eh? Me saca 15 puntos, quedan 40 segundos. Voy a intentarlo, gente. Pero, uff, se viene el final, ¿eh? Se viene el final. Es que tiene mucha defensa, tío. Había tres delante, no me jodas. Putos Harlequins. 5-25, vaya paliza. Me están metiendo una paliza, gente. Están metiendo tremenda paliza. Está... Buah, no lo consigo. No lo consigo. Siempre hay un montón delante. Fin de la serie. Oh, no me jodas. Y claro, esto es eliminatoria. O sea, si pierdo un partido me voy fuera. No me jodas. No me jodas. Tienen demasiadas defensas, tío. Tienen demasiadas defensas. Tienen demasiadas defensas. No sé. Me van a meter otro. Vaya paliza, me han metido una paliza. Me han metido una paliza. Me han metido una paliza. 17 tiros a puerta. Bueno, 17 tiros míos, 18 suyos. Ellos marcan 7 y yo solo uno. Giga F. Buah, me han metido una paliza. Me han metido tremenda paliza. Vamos a ver cómo queda al final los playoffs. Porque supongo que yo ya estoy eliminado. He perdido el partido. Vaya paliza, vaya paliza. Tenía que haber practicado antes o algo, aunque sea un partido. Oh, qué F. Vamos a salir de aquí, vamos a ver cómo queda la... He perdido ya, ¿no? Sí, porque si no me pondría en la liga o algo. Comenzar, supongo. Vamos a ver, porque se supone que ya... Vale, espera. Esto... O sea, hasta que... No, espera, vale. Estaba en el winner bracket, porque antes eran la 1, la 3 y la 5, ¿no? Yo estaba en la 5. Ahora he bajado al loser bracket y estoy contra... esos no son los Harlequins, ¿no? Voy a guardar la partida y voy a ver de quién es el logo ese, porque antes no me he fijado del logo de los Harlequins, creo que era diferente. ¿Vas a guardarla? Vale, parece que no hemos acabado... Yo creía que íbamos a terminar la serie aquí. Porque digo, si pierdo es una eliminatoria, si pierdo he perdido. Pero no, parece que estábamos en el winner bracket y hemos bajado al loser bracket. Vamos a sobreescribir el archivo. Y vamos a ver cuál va a ser el siguiente rival. Creo que está guardado. A 13, vale. Antes ponía 12, así que creo que está guardado. Vamos a ver. Porque aquí... Yo antes estaba arriba en la fase 5, ahora estoy en la fase 6, que será el loser bracket. Entonces estos son los... A ver qué cargue esto. Porque no reconocía el logo y lo que me ponía ahí que eran los Harlequins. Pero a los Harlequins me acabo de enfrentar y ellos habrían pasado por el winner bracket. Son los Fecklers. Los Fecklers, ok. Vale, pues no vamos a jugar este partido, gente. Vamos a dejarlo para el siguiente. Por desgracia hemos perdido, no siempre se puede ganar. De hecho hemos perdido de puta paliza. O sea, me han metido una paliza de cojones. No sé si seguramente practique un poco para no perder contra los Fecklers estos. Y ahora estamos en el loser bracket. Así que, gente, si queréis más Dead Ball Zone, pedídmelo en comentarios. Si no, lo subiré cuando a mí me salga el apoyo. Por ejemplo, este capítulo lo subí un poco porque
En el anterior sí que me lo pidieron, pero aquí ya me apetecía a mí jugarlo porque descubrí, redescubrí lo divertido que es este juego. Así que, gente, si lo queréis más a menudo, dejadlo en comentarios. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.